Hey, hello, 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 guys. Hi, good evening. It's crazy. Hi, good evening. Hi, how's everything? Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, welcome, welcome, welcome. How are you? How you doing? How's everything? Hi there. Hi there, hi there. Oh, hello, hello, welcome, welcome, people. Bienvenido, bienvenido. I'm fine. Excellent, excellent. That is great. That is great. I'm tired. Excellent, excellent. We're just here today. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero mi cartera no lo sabe. No, la mía sí. ¡Eso! Sabes que tenemos que estar en clase. No, no. It is true. That's the problem. Okay, I'm sorry. Mm-hmm. Oh, good. Yes, it's good. It is good. Es bueno. Yeah. Classes. Yes. Okay. Very good. No, es como una tarjeta, señor. Por alguna razón no me carga Google Chrome. No abre. Ya veremos qué sucede. Está un poco extraño. Hay que esperar. All right. Guys, bienvenidos todos. Tenemos a Eric, Tony, Henry, Luis, Dionelli, Atilio, Nelson, Miguel, hi. Eduardo, Marcos. Tenemos a Carlos, René, Zuleima, hi. A Josefa y también tenemos acá a Sara. Ok. Los que no estaban ayer están hoy y los que estaban ayer no están hoy. Ok. Solo parking my car. You're parking your car. It's okay. It's okay. It is. It's okay. 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 Sí. Yeah. Creo que estamos bien. Creo que sí. All right. All right. Very good. Very good. Bye. Excellent, excellent. Let's continue here. Ya me había Google. No había funcionado. Ya funcionó. Muy bien, muy bien. El día de ahora tenemos bastante información que cubrir. Today we are going to have a review. Tendremos ahora un repaso de todo lo que hemos visto esta semana, desde el día lunes hasta el día de ayer. Ok, vamos a repasar. Y por supuesto, les voy a mostrar algo nuevo también. Ok, bienvenidos todos. Ok, un gusto volver a ver a Sara y también a Josefa. Y creo que Zuleima tampoco estuvo ayer. Bienvenidos todos. Ok, ¿qué más? Creo que ellos fueron los únicos que faltaron ayer. Los demás estuvimos. Ok, bienvenidos todos. Hoy es el día casual, no puse manga larga. Ok, hoy es el día casual. No problem. Ok, very good, very good. All right, all righty, all righty. Esperemos que me cargue acá la lista de asistencia y paso a asistencia, ¿ok? Luego vamos a preguntar. Una duda. Yes, dígame. ¿Cómo se dice de nada? You're welcome. Bienvenido. Welcome. Solo la diferencia es el... You're. Or. You're. You are. Acá la you puerta. Are. Okay. You are welcome es bienvenido. Perdón, de nada. De nada. Y solo welcome, bienvenido. Welcome. Ahí lo coloqué en el chat. Okay. Ahí está. All right. Excellent. Okay. I'm going to take attendance. Voy a tomar asistencia. Tenemos acá Alba Luz Quijano Velázquez. Present. No estoy bien, no estoy. Soy familia de Norma Quijano y de Velázquez Parque. Ok, sorry. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Dionelli Guadalupe Castro Sagastume. Present.
Edson Stanley Calderón López. No, okay. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía, parece que puso algo en el grupo, creo que no va a estar. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Okay. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. José Miguel Maza Orellana. Presente. Juan Antonio Elías Flores. Present. Aye. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Nelson. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Ahí está Nelson, pero no habla. René Alessandra Teresa Rodríguez. Here I am, teacher. Hi. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Sara Luis Rodríguez. Present. Hi. Zuleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present. Julio César Batres Rivas. Ok. No, no se le escucha, Nelson. No se le escucha. Quizás el micrófono está dando problemas, ¿no? Pero no se escucha lo que usted hable, diga algo. No, no quiera. Es chinito. Hola, hola. Pues sí. Pues sí. Sordo, módole. Excuse me. Ok. Vamos a practicar unas preguntas. Ok. Eso no está en el manual. Es extra, ok. It's to extend our vocabulary, para extender nuestro vocabulario, ok. Eso no es solo una pregunta bien simple, ok. Vamos a que se las muestro. I am sharing the screen with you. Pueden ver la presentación. Can you see the presentation? I can. It is running a little slow. Está corriendo un poco lento. Okay. My apologies. Esa es la pregunta. Okay. Look, how was your day? ¿Cómo estuvo o cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día o cómo fue tu día? Es la pregunta. Bien sencilla. Okay. Bien sencilla. Y aquí tenemos cinco formas de responder esa pregunta. Perdón por la primera que está todo bien. La pregunta es, ¿cómo fue tu día? Y acá tengo cinco diferentes respuestas. I have 5 different answers to one question. Ok. La primera dice, my day was, mi día fue o mi día estuvo. My day was good. My day was great. My day was superb. And my day was amazing. Mi día estuvo bueno o fue muy bueno o fue bueno, perdón. Mi día estuvo genial, mi día estuvo súper, mi día estuvo asombroso. Okay, esa es la primera, el número uno. ¿Cómo responderla? Okay? Ustedes la pueden responder como ustedes quieran, de acuerdo a las que están acá, 5. Okay? En la segunda le hemos incluido solamente el very, que significa muy. Okay? En la segunda repetimos my day was, pero le incluimos very, que significa muy, para darle un poquito más de fuerza a lo que queremos decir. O expresar, si lo pueden ver, ahí está, ok. Luego podemos usar lo que está acá arriba, lo podemos usar, sí, my day was very good, my day was very great, etc. Acá le cambié para que podamos ver la variedad de palabras que podemos usar. My day was very excellent, my day was very lively, and my day was very interesting. Mi día estuvo muy excelente, mi día estuvo muy vivido, ok. Hubo mucha, ¿cómo se podría decir? Vivido, ok. And my day was very interesting. Mi día estuvo muy interesante, ok. Problema aquí porque todo está bien. All right, that's what it is.
Alguien me tiene apagado el micrófono. Escuchamos todo lo que dice. Ya lo apago. Sorry. Ya habíamos escuchado un poquito. Okay, very good. La tercera, in the third one, we have my day was super. Mi día estuvo super. Okay, super. Le agregamos la palabra super para darle más fuerza a lo que queremos decir. Okay. My day was super productive. My day was super hardworking. And my day was super nice. Y quiere decir, mi día estuvo super productivo, en este caso. Mi día estuvo super trabajador o arduo. Okay. O mi día estuvo super bien. Okay. Nice es bien. Hardworking es duro, arduo. Okay. Luego en la 4, eso es casi lo mismo, solo que le agregamos un poquito más de, en el caso de very y super, le agregamos un poquito más de fuerza a lo que queremos expresar. En la 4, le disminuimos un poquito, es a little significa un poco o un poquito, ¿ok? Así como está ahí, a little, ¿ok? Es un poco o poquito, ¿ok? My day was a little, un poco, ¿ok? Mi día estuvo un poco... My day was a little bad, boring, tiring, unpleasant, okay? Mi día estuvo un poco malo, mi día estuvo, well, fue un poco malo. Mi día estuvo aburrido, mi día estuvo muy cansado, fue muy cansado, mi día estuvo, o fue poco placentero, okay? Un poquito placentero. Luego, la 5 dice, my day was super. Bueno, agregamos super acá, lo mismo que está arriba. Déjeme cambiar ese super por otra cosa. Que no me gusta. Le pondremos extremadamente, extremely. Ok. Suena bien también, extremely. My day was extremely awful, busy, and hard. Mi día estuvo extremadamente horrible. Awful es horrible. Ok, feo. Right. My day was extremely busy. Busy es ocupado. And my day was extremely hard. Mi día estuvo extremadamente difícil o duro. Okay. Me falta la T, ¿verdad? Extremely. Extremely. Yes, exactly. Thank you. Okay. Excelente. Buen ojo, buen ojo. Okay. Bueno, acabo de corregir. Bueno, lo acabo de agregar, quiero decir. ¿Qué pasa con esto? Está por la cámara. Ok. Ahí está. All right, all right. ¿Preguntas? Yes. Ok. How was your throat? My? Throat. Ah, ¿garganta? Sería how is, porque es presente. Ah, was es pasado. How is your throat? Ah, ok. Perdón, sí. ¿Cómo se dio? My throat is a little bad. Okay, a little bad, just a little bad. Okay, yes. It was extremely bad yesterday, but today it's a little better. It's good. Mejorando. Lo quise decir en tiempo pasado. ¿Cómo estuvo su garganta? Pero la conjugación es la que me terminó de confundir. Ajá. It's okay. Okay. Ahora le pregunto así a todos, okay. Preguntémosle, a ver, practiquemos, okay. Let's practice. Bueno, escuchemos cómo se pronuncian los adjetivos, okay. Este es good, great, superb, amazing, zing, amazing, excellent, lively, interesting, productive, hardworking, nice, bad, boring, tiring, unpleasant, awful, busy, hard. Okay. Ahora pregunto, Josefa, how was your day? My day was amazing. Amazing, really? Excellent. Qué bueno, Valero. I'm happy for you. Yes. Okay. Thank you. Yes. Gianelli, what about you? How was your day? My day was extremely amazing. Oh, excellent. Good for you. Good for you. I'm happy for you. Thank you. Yes. Henry, how was your day?
My day is great, interesting. My day was. And my day was, estuvo. Uh-huh. ¿Es correcto? Yes, my day was. Interesting, interesante. Escuchemos, escuche. Interesting, right? Okay, excellent. That's good. Okay, Marcos, how was your day, Marcos? My day was good. Okay, my day was good. All right. That's perfect. Alexander, how was your day? Hi, my day was hardworking. Oh, really? That's good. Yes. Hardworking. Yeah. Very good. Tony? Okay. Tony Stark. How was your day? Hi, my day was super productive. 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 Yes. All right, excellent. Miss Miguel, how was your day? My day was very excellent. My day, you okay? Very good. Excellent. Sara, how was your day, Sara? My day is tiring. My day was tiring. Was tiring, okay? My day was tiring. Very good. All right. Carlos, how was your day, Carlos? Perdimos a Carlos. Sí, se fue. Okay. My days was a little boring. A little boring. Okay. I'm sorry. Lo siento mucho por su día, que estuvo un poco aburrido. Okay. Atilio, how was your day, Atilio? They got super productive. Okay, super productive, very good. Mr. Massa, how was your day? My day was very, very hard. Oh, I'm sorry. It's normal, all right? I'm sorry to hear that. Eduardo, how was your day? My day was great. Great, awesome. Yes, Suleyma, how was your day? My day was little hardworking. A little hardworking, okay. Very good. Eric, how was your day? My day was a very busy and hard. Very? Very busy and hard. Busy. Busy. Okay, busy and hard. All right. And René, how was your day? Well, to be honest, my day was so hardworking and so tiring. I'm sorry. It's Friday. Es viernes, okay? Yeah. All right. ¿Quién trabaja mañana? Yo. Lo siento mucho. I'm sorry. Yo trabajo sábado y domingo. Oh, no. Bueno, yo no, así que voy a amanecer dormido, súper dormido. Hasta las 11, 12. Aprovecho. Thank you very much. All right, excellent people. Well done, okay? Excellent, very good. Hicieron muy bien, okay? Me alegro. Teacher. Yes, dígame. ¿Puede repetir, por favor, en la número 2? My day was very excellent and... Lively. Que es vivido, ¿ok? Que es, hay mucho movimiento. Es movido, okay. Vivido, ¿ok? Ok, thank you. All right. Very good. Ok. Well, as I said before, today we have review. Como dije antes, hoy tenemos repaso de los temas que hemos visto del lunes hasta el día de ayer. Okay? Let's do this. Ready?
Very good. Iniciemos. Okay. Well, first off, we're going to start on, dice, trabajemos en el libro en la página 17 y 18, pero veremos primero qué es lo que haremos ahí. Haremos la parte número... okay. No. Primero haremos el resumen y luego vamos a trabajar en el libro. All right? Yes? Let's do this. Okay? Let's review the topics. First, do you remember the topics? ¿Recuerdan los temas que hemos visto? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Forma de be. Ajá. The verb be. Ajá. ¿Qué más hemos visto? Personal pronouns. Ajá. Personal pronouns. Ajá. Personal pronouns or subject pronouns. Ajá. What else? Profession. Ajá. What else? What else? ¿Qué más? Contract form. The alphabet. The alphabet. Ajá. What else? Contract form. Contracted forms. Okay. Possessive adjectives. Mm-hmm. Ajá, ajá. What else? What else es que más? Okay, ahí está escrito. What else? What else? Or what else? Lo unimos. What else? ¿Qué más? Okay, the correct use of A and N. Okay, el uso correcto de la A y la AN. Ajá, what else? ¿Qué más? Yes or no questions with B. Okay, yes and no questions with B. All right. Okay, okay. Iniciamos. Very good. Okay. Let's stop here and let's start. Ahora, veamos uno por uno, okay? First off, primeramente, o first of all, tenemos el be, okay? Que es lo que estamos viendo. O más bien nos hemos enfocado bastante en el be estos días, okay? O iniciamos con el be. We studied the verb be in lunes y martes. Iniciamos con dos formas del be, okay? No, el día lunes, perdón. Affirmative and negative, okay? Afirmativo y negativo. Eso fue el día lunes, all right? So we were practicing or learning about affirmative and negative forms of be, okay? Eso es lo que vimos. También vimos el be with just no questions and short answers. Okay. Vimos el be para formular preguntas de sí y no con sus respectivas respuestas cortas. ¿Ok? También vimos eso. Vamos a repasar. También vimos esta parte que está, que es ABC, que es the alphabet. ¿Ok? También lo vimos, the alphabet. We are going to practice the alphabet for a few seconds or a little bit later on. ¿Ok? Vamos a practicar el abecedario un poquito luego. ¿Ok? Y ayer, el día de ayer, estuvimos viendo the possessive adjectives and possessive form of nouns. Es lo que vimos ayer. Acá está. Possessive adjectives. Ok. Y el último tema que vimos fue el siguiente, el del apostrophe. The apostrophe is possessive form of nouns. La forma posesiva de los sustantivos o de los nombres. Ok. Yes. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ok. Eso que está acá. Iniciamos con el primero, que es affirmative and negative. Let's do this. Acá está. ¿Ok? Iniciamos con affirmative statements. Eso es un repaso, ¿ok? De lo que hemos visto. Aquí está. Affirmative statements. Alexander, léanos por favor esta parte, este cuadrito. Natalie. You are a secretary. He is an engineer. She is a floor manager. And Natalie, you're a secretary. He's an engineer. She's a floor manager. Okay, okay, there you go. Thank you very much, Alexander, for reading. Acá tenemos la forma del be para singular, ¿ok? I am Natalie, or Natalie, if you will. Am, que es el contractado, ¿ok? El contractado de I am es I'm Natalie. You are a secretary, ¿ok?
La A se puede pronunciar como A secretary, también se puede pronunciar como A secretary. Ambas son correctas y no hay ningún problema. ¿Ok? Puede decir you are a secretary or you are a secretary. Ambas están bien. You're a secretary. Your es la forma contractada de you are. Acá está you're a secretary. ¿Ok? He is an engineer. He is an engineer. Y la contracción es he's an engineer. ¿Ok? She is a floor manager. ¿Ok? And she's a floor manager. All right? Very good. Eso es para singular. ¿Ok? Vamos para plural. Pedimos ayuda a Zuleima. Zuleima, léanos el siguiente cuadrito, por favor. Thank you, Zuleima. This one. We are Irene and Cindy. Mm-hmm. We are Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are colleagues. They're colleagues. Okay. This one is colleagues. Colleagues. Okay. Colleagues. Colleagues. Leagues. Leagues. Okay. Very good. Yeah. Very good. Thank you. Thank you, Zuleima, for reading. We are Irene and Cindy, or we're Irene and Cindy. We're es la contracción de we are. Here, over here, down here, we have you are managers. Y la contracción es your managers, que es la misma que está acá. Okay. Es básicamente lo mismo. La diferencia del you que está acá, por el que está acá, es el singular y el plural. Okay. And they are colleagues. La contracción es their colleagues. Okay. Bien, preguntas. No, ok. Seguimos. Ese es afirmativo. Ok. Para afirmativos, acá está la estructura: el sujeto más el be, luego el complemento. Así como está acá: sujeto, be, complemento. Sujeto, be, complemento. Ok. Acá está. Miren la estructura: iniciamos la oración afirmativa con el sujeto o los sujetos. Ok. Con el sujeto o los sujetos, así como está acá. También lo puede cambiar. Si usted quiere, puede usar el nombre específico. Si se refiere a un hombre, puede decir Carlos, puede decir Juan, puede decir Pedro, sin ningún problema, ¿ok? Al igual acá, con she, si se quiere referir a una mujer, puede decir Marta, puede decir Guadalupe, puede decir Araceli, puede decir etcétera, ¿ok? Varios nombres. Si se refiere a it, que es un animal, puede decir el perro, el gato, okay, la tortuga, etc. Si se refiere acá con el they, puede decir nombres específicos, Marcos y Juan, Henry y Dionelli, okay, etc. All right. Luego, después del sujeto, ¿qué sigue? De acuerdo a la estructura, according to the structure, the next part is the verb be, okay. De acuerdo a la estructura, la siguiente parte es el verbo be. Am, is, are. ¿Ok? So, we start the sentence with the subjects. We follow the subject with the verb be. And then we follow the verb be with the complement. Luego seguimos al verbo be con un complemento que puede ser una profesión o puede ser una descripción de usted. Ok, ya. Yeah. Esa es la estructura, ok. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Yes. Ok. Y así es como se forma el afirmativo, ok. Ejemplos pueden ser: I am a secretary. He is a lawyer. You are a secretary. They are engineers. Ok, si es plural en ese caso, ok. Acá tenemos también los sujetos otra vez con su respectiva forma del be. Recordemos, remember that usamos am con el sujeto I, solamente con ese sujeto, ¿ok? Si es solamente de una persona, si hablo de mí, ¿ok? Ahora, si es, if it is third person, si es tercera persona, sí, dígame, Enrique. ¿Verdad que estaría mal, estaría incorrecto la manera en que está ahí? You are an engineer, porque ya está en plural, no debería llevar el artículo. ¿Dónde? Acá dice usted. Ajá. Ah, sí, sí. An engineers. Con estos tres que están acá, sí, sí.
De hecho, sí, lo yo aquí está. Con estos tres que están acá, ya son plurales. Para formular la oración acá con esto que sigue aquí arriba, usamos esto que está aquí, sí, usamos el are, ¿ok? Pero luego del are, usamos cualquier profesión que está acá, pero tiene que ser plural, ¿ok? Ejemplo, you are secretaries, you are lawyers, o you are engineers. Se le quita el artículo es la A o la E, la AN, se le remueve porque es plural, ¿ok? Al igual pasaría con we, ¿ok? Si queremos decir nosotros, we are, ¿ok? We are secretaries, we are lawyers, ¿ok? ¿Ok? Vamos a decir, we are engineers. Lo mismo pasaría con they. They are secretaries, they are lawyers, they are engineers. Ok, si es plural. All right, ¿entendemos? Sí. Yes. Thank you. All right. Ok, very good, very good. Now, seguimos. Decía que we use I with am. Ok. Para she, he, it, ya está establecido que usamos el forma del be, la cual es is. Ok. She is, he is, it is. Es lo mismo que está acá, pero aquí lo pongo un poco separado, ¿ok? Y por último tenemos you are, we are, and they are. El you que está acá es por dos, ya saben que usamos el okay. El que se refiere a you singular y a you plural, que es lo mismo, ¿ok? Yes. All right. ¿Entendemos? ¿Sí? Ok. Muy bien. I understand. Seguimos. Acá están unos ejemplos. Examples, affirmative statements, ejemplos de afirmativo. Ok. Tenemos acá, vamos a ver, hasta she, vamos a leer. Ayúdanos a leer, veamos. Marcos, ayúdanos a leer, Marcos. I am a student. Uh-huh. You are an astronaut. 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 He is a teacher of math. Okay. She is address the singer. No, este no sé cómo se pronuncia. Designer. Perdón. Designer. Designer. Yes. She is address. She is a address designer. Okay. Very good. Thank you. Thank you very much. Eduardo, leamos las siguientes, Eduardo. It is a German Shepherd. You are secretaries. We are army soldiers. They are shoemakers. Okay, what is German Shepherd? What is Shepherd? I don't know. Shepherd es pastor. Pastor alemán. Okay. Okay. Very good. Creo que parece algo más. ¿O no? Is it shepherd? Shepherd. Shepherd. Her. Shepherd. Shepherd. Okay. Yes. Shepherd. Ok. Ahora, vamos a ver aquí es el negativo. Elijamos unas cuantas personas. Acá tenemos. Sí, a ver. Plenty of time. Mucho tiempo disponible. Ok. Suleyma, denos un ejemplo. Su propio ejemplo. Ok. De be en afirmativo. Puede ser I am employer. Okay. I am, repítala. I am a employer. Employer. Employer or employee. Employee. Okay. An employee. Usamos n porque lleva la e, que es vocal. Okay. Bien. Excellent. Excellent. Very good, very good. Nelson, denos un ejemplo, Nelson. I am, no, perdón. I am a student English. I am an English student. English student. Okay,
I am an English student. All right, Alexander, give us your example. Denos un ejemplo, Alexander. Okay, este, veamos. Tiago, I am engineer. Repítalo. Tiago, I am engineer. Okay, R, R. Okay. Yes, R. All right, all right, all right. Atilio. Atilio se durmió. Está durmiendo. No. I am a supervisor. Okay, I am a supervisor. All right, all right. Sara, give us an example, Sara. ¿Tienes un ejemplo? I am mother. I am a mother. I am a mother. Okay, very good. Ahí tenemos los ejemplos. Seguimos con el negativo. Look, the negative form. El negativo es, acá está. Vamos a buscar aquí a un voluntario para que nos lea. Uno, ¿quién quiere leer? ¿Nadie quiere leer? Okay. Tony, ayúdanos a leer, Tony. Thank you, Tony. Okay. Negative statement there. Mm-hmm. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. Mm-hmm. He is not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. All right, all right. Let me reread. Ese es el negativo. El negativo es muy sencillo. Les explicaba que solo se agrega not, okay? I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not more. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. All right. Yes. El siguiente cuadrito, Eric. Ayúdanos a leer, Eric. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not manager. You are not manager. They are not league. They are not league. Okay, okay. All right. Let me read. Let me read. We are not Irene and Cindy, or we're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues, and they're not colleagues. La estructura acá está, la pueden ver, es sujeto más el be más el not más el complemento que tiende a ser una profesión u ocupación en este caso. Ok. Vamos. Iniciamos con el sujeto. Ok. Are you, she, he, it, you, we, and they. Luego seguimos los sujetos con el verbo be, am, is, are. Luego, después del am, is, are, agregamos el not, que vamos, con eso negamos la oración o se convierte en negativo. Y luego el complemento. Example, I am not a secretary, he is not a lawyer, and you are not engineers. Ya tenemos el negativo, I am not, she is not, he is not, it is not, she isn't, he isn't, and it isn't. Okay. También tenemos you are not, we are not, they are not. Y la contracción de are not, que es aren't, you aren't, we aren't, and they aren't. Okay. Bien. Acá unos ejemplos que vamos a pedir. Los primeros cuatro ejemplos, léalos.
Henry, ayúdanos a leer. Negative statements. I am not a student. You are not an astronaut. He is not a teacher of the match. She is not a dress designer. It is not a German shepherd. You are not secretaries. We are not army soldiers. They are not shoemaker. Okay, okay. You read them all. That's okay. That's okay. I am a student. You are not an astronaut. He's not a teacher of math. She's not a dress designer. It is not a German shepherd. You are not secretaries. We are not army soldiers. And last one is they are not shoemakers. Okay. Preguntas con esto. Yes. Army soldier. Soldados del ejército. Y choice maker. Ah, es zapatero. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Vamos acá. Ok. Ahora es momento de la verdad. Pensemos en un ejemplo. Pues tengo que hacer algo. Tengo un minuto. En ese minuto pensamos en un ejemplo, ¿ok? I have the question. One question. Ok, tu último entonces. Sorry. Pregúnteme. Shoemakers is the guy. Perdón, es la persona que arregla los zapatos o es que es lo que lo fabrica. Lo fabrica. El que los fabrica, que los hace. Ok, no sería zapatero en español entonces. Pues no es eso. Es casi lo mismo, ¿no? Sí, siempre la misma palabra, ok. Ok, yes. Deme un minuto, ok. Pensemos en el negativo. One minute. Okay, Carlos, thank you, Carlos. Gracias, gracias. Ten un ejemplo, Carlos. Yo murmurar. Yo digo, bueno, we are not studying with much canon live up English. Repítalo. We are not a student with much can only, como conocer, no conocemos. No sé si es can only, que no conozco mucho. Knowledge. English. Knowledge, conocimiento. Knowledge. Knowledge, ok. Of English. All right. Eduardo? ¿Está ahí? I am not a carpenter. Ok. Thank you, Alexander. Alex? I am not a doctor. Okay. Josefa? He's not a teacher. I am not a nurse. We are not runner. Okay. Teacher, una duda. Yes. Yo escogí esa we are not a runner porque tengo una pregunta. Ajá. Usted dijo we are not a, la A no va, ok. No, we are not runner, sorry.
sin la runners. Runners. Corredores. Ajá, runners. 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 Dígame. La pregunta es si yo quiero decir que estoy con alguien, con un grupo de personas que no son mi familia. Y para decirle a otros, we are not family, que no somos familia, también así se utiliza esa frase. Sí, yes. Ok, solo es mismo. We are not family, we're not family. O también puede decir, we are not related. Related. Pero también puede decir, we're not family. We're not family. Okay, okay, thank you. All right. Dionelli. I am not a doctor. Eso es lo que dijo Alexander. Oh, excuse me. Okay, I am not a lawyer. Okay, all right. Thank you. Sorry. Okay, Suleyma. You are not a shoemaker. Okay. Repítala. You are not a shoemaker. Okay. Sí, shoemaker. Luis Miguel, cante. I am not a singer. There you go. Excellent. Mr. Massa. She is not toxic. Yo creo que sí. It's okay. Very good. All right. El último. Okay. Atilio. Denos un ejemplo, Atilio. I am not manager. Repítala. Repeat. I'm sorry. I am not manager. Okay. You're not a manager. All right. Ahora, seguimos con la siguiente parte, que es esta yes, no questions and short answers. Preguntas de sí y no con su respuesta corta. Ok, acá están los ejemplos. All right, vamos a, lo leeremos así como está aquí, ok. Primero esta parte, are you Carlos? Luego la respuesta, así lo vamos a leer, ok. Los primeros dos los va a leer Sara, lee los primeros tres. Are you Carlos? Respuesta. Perdón. También la respuesta. Léalo así. Okay, todo junto. Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Okay. I say, thank you. Thank you very much. Henry quiere leer. Henry, thank you, Henry. Así me gusta, que esté con ese ánimo. All right. ¿Desde cuál? Desde Are You Colleagues. Ah, ok. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your boss here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Okay. La última es, are your bosses? Okay. Bosses. Plural, jefes here. Okay. Muy bien. La pregunta, para pregunta es fácil. Invertimos la afirmativa que usamos. Antes usamos, bueno, en afirmativo usamos el sujeto y luego el be. En pregunta usamos el be y luego el sujeto. Observen acá. Ok, iniciamos la pregunta con el be, que es am, is, are. Luego seguimos la pregunta con el I, you, she, he, it, you, we, they, o nombres específicos. Ok, luego el complemento, ok. Secretary, lawyer, and engineer, en este caso. Ok,
sería, am I a secretary? Am I a lawyer? Am I an engineer? Is she a secretary? Is he an engineer? Etcétera. Así va, ¿ok? Siguiente es acá. Ok, ahí tienen. Am I? Is she? Is he? Is it? Are you? Are we? Are they? Ok. Así está. Preguntas de aquí. Preguntas de las preguntas. La pronunciación del contractado del I. Y ese. Y isn't. Isn't. Es verdad. Isn't, yes. Isn't. Isn't. Okay. Over here, I have. Over here, I have some examples. Aquí tenemos unos ejemplos. Okay. Look at examples. Vean los ejemplos. Okay. Look at examples. Okay. Están con su respectiva respuesta. Tenemos la pregunta y la respuesta a la par. Okay. Yes. Very good. Ahora, vamos. Vamos a preguntar aquí a quién. La que tenga cara de malo. Ninguno. Buenas personas todos. Ok. Tony, ayúdenos, Tony. Thank you, Tony. Okay. ¿Cuántos ejemplos? How much examples? Todos. No, los primeros cuatro. Ok. Am I a tailor? Yes, I am. No, I am not. Are you happy with your job? Yes, you are. No, you are not. Is Cindy a pilot? Yes, she is. No, she is not. También sigue. Cuatro. También sigue el otro. Sígale. Is Carlos a doctor? Yes, he is. No, he is not. Okay. Thank you very much for reading. Las últimas cuatro, René, ayúdenos. Okay, is the dog psych? Yes, it is. No, it is not. Are you painters? Yes, you are. No, you are not. Are we soccer players? Yes, we are. No, we are not, or we aren't. Are they congressmen? Yes, they are. No, they are not. Okay, very good, thank you. Este que está acá es sick. Okay, sick. Enfermo. Que significa enfermo, okay? And luego tenemos congressmen. ¿Qué es congressmen? ¿Saben qué es congressmen? Creo que diputados, ¿no? En este caso es plural, diputados, pero se refiere a los hombres, solo a los hombres, ¿ok? Si es una mujer, es congresswoman, ¿ok? Yes. Very good, very good. Preguntas, hasta el momento. ¿No? Ok. Miguel, Luis Miguel, pregúntele a Carlos cualquier cosa. Carlos. Are you a car driver, a professional car driver? Yes, I am. All right. Yes, I am. Okay. Usted, Carlos, pregúntele a Nelson cualquier cosa, okay? I am. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Con quién estoy platicando? Porque aquí me perdí. Nelson. Ah, are Nelson. Aquí lo tengo ya. Lo vi. Okay. Are you? Are you today happy, Nelson? Are you happy today? Are you happy today, Nelson? No, are you happy today? Are you happy today, Nelson? Happy today. Yes, I am. Okay. Está feliz. Nelson, pregúntale a Sara. Sara. Are you secretary? Ta-da.
Sara, casi no le oí. Sara, are you secretary? Olvida algo ahí, Nelson. No. Okay. Are you a secretary? Are you a secretary? No, Nelson. I am not secretary. Okay. I am sales manager. I am a sales manager. No olviden la. No olviden. Me va a matar a mí porque siempre se me olvida. Ah, excuse me. No problem. Sara. Me frustra eso. ¿Y Sara o Siri? Ah, no, sí, no, no. Sara, por favor. Sara, pregúntale a Dionelli. Ok. Dionelli, ¿eh? ¿Verdad? Yes. Ok. Dionelli, y lo puedo tomar de aquí, ¿verdad? Mm-hmm. ¿O le tengo que preguntar a ella? Sí, a pregúntale a ella cualquier cosa. Que venga usted. Dionelli, ¿is Luis Miguel a doctor? No, he's not. ¿Is a singer? Yes. Demostración. Ok. Excelente, excelente. Dionelli, pregúntale a... Oh, no. Pregúntale a... No, about me. A Mr. Massa, pregúntale. Mr. Massa, are you happy? Yes, happy, very happy. Ok. Pregúntale a Marcos. Miguel. Sí, yes. Yo voy a sacar. Marcos, are you soccer player? Olvidé la. Yes, I am. Are you a? Marcos, are you a soccer player? Yes, I am. Sí, ¿verdad? Soccer. Yes, I am soccer player. Ah. No, no. Ah, no. ¿Perdón? Juega fútbol. Sí, yes. Excelente. Yo antes, yes, I am a soccer player. Yo antes jugaba, pero me pegaba la rodilla, ya no juego. Siempre la rodilla. Sí, me lastimaba la rodilla hace como 3 meses. Y lo peor es que soy malo. Y lo increíble. Malísimo, malísimo el fútbol y me pega la rodilla. Ok. No entendemos. Lo siento. Marcos, pregúntale a Eduardo. ¿Es Eduardo engineer? Okay. Eduardo. No, I am not an engineer. Okay, okay. Excellent, people. Ahí tenemos, excellent. Very good, very good. Seguimos. Okay. Luego vimos esta parte, bueno, ayer lo reforzamos también, ok, que es el abecedario. Aún tenemos problemitas ahí con la A, bueno, con las vocales. Con las vocales tenemos problemas con la A, ok, aún tenemos problemas con la E. ¿Qué? Los hago ya, los que están predeterminados. Ok. Eso es lo que nos está dando un poquito de problemas, las A, ok, bueno, las vocales más bien. Ok, this one is A, se pronuncia A, ok, anótenlo, A, así se pronuncia A, es la A, A, la E se pronuncia I, ok, I. Y recuerden, esto se pronuncia, si no recuerdan cómo se pronuncia, péguense en la pared así, y digan I, ok, I. Así se pronuncia, ¿ok? Bien. A, E, I. Así es como se pronuncia, ¿ok? Very good. No creo que necesitemos más refuerzo acá en esta parte. Vamos a la siguiente, que es el tema de ayer. Los temas de ayer. Ese es el primero que vimos ayer. Possessive adjectives, ¿ok? Possessive adjectives. Lo vamos a leer, ¿ok? Pero para esto necesito una persona que lea. Eric.
Eric, léalo, Eric, por favor. Gracias, Eric. My, your, it, her, it, our, and their. All right, excellent, excellent. Excuse me. All right, let's continue. We have, tenemos acá, my, your, his, her, its, our, and their. Esos son los adjetivos, o se le llaman adjetivos posesivos. Ok, acá les muestro qué expresan. Bueno, ahí está. Bueno, ¿se recuerdan qué expresan? Posesión, relación, o propiedad. Ah, porque veo cuaderno. Sí, aquí está. Ok. Ok. Fue la señal, denme un segundo. Ok. Como dijo Miguel. Ownership. Ok. They express relationship, ownership, and possession. Tres cosas. Relación, posesión y propiedad. Es lo que expresa, ok. En español son mi, su, o tú, ok, su, nuestro, en su. En el que dice his, para los que no estuvieron ayer, acá explico, ok, acá explico. Los que están acá se usan para expresar, ok, los que están en negrita, se usan para expresar posesión, que usted posee algo, por ejemplo, acá tenemos esta cosa, ok, cell phone, my, mi teléfono, your cell phone, tu teléfono o su teléfono, ok. Esa es una cosa. Lo otro es, usamos los esto que está acá en negrita para expresar relación. Relación es con la familia, con los amigos o con conocidos. Por ejemplo, my neighbor, ok. Neighbor es vecino, my neighbor, mi vecino, my sister, mi hermana, esa es relación, ok. My wife es mi esposa, relación también. My girlfriend, mi novia, también es relación, ok. My best friend, mi mejor amigo, también es relación. Para propiedad, usualmente usamos lugares que estén respaldados por algo legal, por ejemplo, o cosas que estén respaldadas por algo, algún documento legal. La casa, por ejemplo, my house, ok. El carro también, my car, ok. Mi carro, mi casa, etc. Ahora, el his que está acá significa su, también her significa su, ok. Pero el his que está acá significa su, pero es su para referirse a masculino, propiedad, posesión o relación de un hombre o un masculino en este caso, ok. Como decir, ese teléfono, ok, this is his cell phone, ese teléfono es de él o es su teléfono, pero con referencia a él. Ok, her es lo mismo, su en español, con referencia a ella o a femenino. Ok, it's también es su, pero acá se refiere a animales o cosas o también lugares. Ok, our se refiere a nosotros, nuestro. Ok, nuestro. Y por último, their también es su o sus, pero en este caso, their es para hacer referencia o posesión de ellos. ¿Ok? Preguntas. Me perdí it's en el posesivo it's. It's es para animales y lugares. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir, bueno, uno que el día de ayer, bueno, otro, pongamos otro. Puedo decir, el hotel tiene su piscina. ¿Ok? Su piscina. ¿Ok? The hotel has its swimming pool. ¿Ok? O el perro tiene su comida. The dog has its food. ¿Ok? Posesión para el perro o posesión para el hotel. All right? All right. Very good. Seguimos entonces. Ahora, aquí está. ¿Ok?
as I said before, como dijimos antes, usamos los posesivos, activos posesivos para expresar posesión, propiedad y relación. Okay, acá está my, your, his, her, it's our, your, our, and their. Y recuerda que ayer les mencionaba algo acerca de sustantivos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? Okay. Okay. Usamos los adjetivos posesivos con objetos. Aquí está mal escrito. Okay. Animales, lugares y personas. Okay. Y personas. Es lo que mencionamos. Ejemplos tenemos acá. Mi hermano. Okay. Hermano es una persona. Acá está person. Your car. Car es un objeto. His wife. Okay. Que es su esposa también es objeto. No, esa es mi persona. Me equivoqué, perdón. Ok, luego tenemos, sorry people, relájense, ok, es broma. Ok, luego tenemos su perro, que es animal, ok, con referencia al perro de ella. Ok, it's food, su comida, ok, que es un objeto. Su restaurante o tu restaurante, nuestras metas o nuestros objetivos. Y su libro o sus libros, ok, yes. ¿Sí? Ok. Examples. Possessive adjectives here. Look. Examples. I am happy with my family. Estoy feliz con mi familia. Ok. Yes. You are in the restaurant with your sister. Tú estás en el restaurante con tu hermana. O usted está en el restaurante con su hermana. Ok. He loves his children. Él ama a sus hijos o a sus niños. She eats with her dog. Ella come con su perro. Okay. The car, dice el carro. Ese gato ahí. No es carro. Déjame lo corrijo porque es el carro come su perro. Ahí está. Okay. The cat is with his toy. Okay, el carro está con su juguete. Perdón, el gato está con su juguete. We are at our restaurant. Estamos en nuestro restaurante. They are at home with their parents. Ellos están en su casa con sus padres. Okay, ¿ya? So, we are at our restaurant. ¿Estamos en nuestro restaurante o también podría ser nosotros estamos en nuestro restaurante? Nosotros se queda, se quitamos en nosotros. Eso mismo, casi. Ajá, por eso podríamos obviar el siempre el nosotros, solo nos quedamos con eso. De hecho, en español, estamos en nuestro restaurante. De hecho, en español no usamos eso, no usamos nosotros. No, pero no, la pregunta es que si prácticamente eso significa. Sí, por supuesto. Ok. Yes. Ok, ¿más preguntas? Teacher, bueno, solo es duda y tal vez confusión, donde dice he loves his children. Uh-huh. Solo por corrección, porque a veces, bueno, en la traducción español dice él ama a sus hijos. Uh-huh. Solo tenía la duda que pudiera haber puesto he loves a his children. Ah, no. Recuerde que la A significa un en español. Ok. Ok. Lo que significa la. Para decir A en español, perdón, en inglés, para decir A en inglés se dice tú. Okay. Tú significa A, ¿ok? Ok. Pero en ciertas ocasiones no es necesario poner el tú para decir A. En caso del verbo, el verbo love, ya se puede decir ama A o amar A. ¿Ok? Yes. Ok. All right. Y es en singular, se podría decir, he loves his wife. Loves, con S, siempre. Siempre tiene que ir el loves. Sí, sí. Si es presente, siempre le ponemos la S. Si es she, he, o también it. He loves his wife. Okay. Okay. All right, very good. Ok, entonces iniciamos con ejemplos aquí ahorita. Pongámosle acá. Iniciamos. ¿Cómo voluntario vamos a iniciar?
voluntario de una oración completa. Dígame, hello, voluntarios. I am waiting, estoy esperando. Ok, Carlos, dígalo. No sé, quizás. You are in the house with your son. Ok, you are in the house with your son. Perfect. Thank you, Carlos, for your example. ¿Quién está a punto de dar un ejemplo? Creo que era Sara. No, no era ella. Okay, Henry. Yes. I am happy with my coffee cup. With your cup of coffee. ¿Sabe qué? Hay que brindar, Henry. Además que también es azul, mire, también es azul. Okay. Pan dulce. Ah, pues denos chance de ir a traer la tacita a todos y el cafecito y el pan. Eso lo tengo en un termo, aquí cerquita. La par mía está con un termo. Profesor, tengo una pregunta. Cuando dice we are, at, ese at, ¿cuándo usarlo? Ese término at. Cuando dice at, or, dice they are at, ahí está el at, ese at. Significa en. En. Ajá. Pero está también in, que también es en. Pero at es más bien un lugar, puede ser un lugar general y un lugar específico. Si yo digo I am at the restaurant, quiero decir estoy en el restaurante, pero no me refiero a que estoy dentro todavía. Si yo digo I am in the restaurant, entonces ya estoy dentro del restaurante. Es la diferencia. Okay. Aunque muchas veces el in y el at se pueden intercambiar y pueden significar lo mismo. Okay. Yes. Luego veremos eso, ya verán que lo veremos. Creo que será la otra semana se ve eso. Next week, I think. Okay. ¿Más preguntas? Okay. Pregúnteme, Henry. Perdón, Tony. Yo creo que la siguiente oración, quiero saber si está bien. Yo amo a mi perro, su nombre es Lucky. Entonces, la forma de decir I love my dog, his name is Lucky. ¿Está bien? Sí, está bien. A pesar de que es un perro, lo nombré como his, refiriéndome a él. Sí, de hecho, persona. De hecho, en inglés casi no usamos el it. Ya está establecido. Escuchemos esto. Vamos atrás. Está establecido ya en el inglés que cuando hablamos de animales, okay, más bien mascotas, bueno, también en general, animales, se usa este que está acá, si es singular. Si es plural, se usa they. Usamos it para animales. Pero ahora ya no se usa mucho it para animales, se usa el she y el he. Porque muchas personas consideran, más bien casi todos consideramos nuestras mascotas como familia, ¿ok? Entonces, para darle como un ¿cómo se llama? Un aire a como que el animal es persona, le ponemos el he y el she. Y está bien, se puede hacer eso también. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con los ejemplos. Andrés nos va a dar un ejemplo. Gracias, Andrés. Okay. I am drinking fresh natural with my dad. Okay. Not natural water. Okay. Okay. It's okay. Seguimos. René nos va a dar un ejemplo. Gracias, René, por levantar la mano. Okay, she likes to see series on Netflix with her brother. Okay, she likes to see
She likes to watch, suena mejor. Okay. Very good, very good. Luego, nos va a dar un ejemplo, Suleyma, que tiene un deseo de participar. Suleyma. I'm eating with my family. Okay, provecho entonces. All right. Henry. ¿Cuándo se ocupa see o watch? See es para ver personas o visitar. Y watch es para ver o observar, u observar, perdón, cosas o más bien películas o algo en la televisión, en teléfono o en tablet. Que sea videos, telenovelas, películas, clips, okay, documentales, etc. Okay. De hecho, cuando los objetos es watch y a personas es see, I see you. Exactly. Mm-hmm. I watch TV. Exactly. Mm-hmm. I watch you. No se dice I see the TV. Eso no se dice. Bueno, sí se podría decir I see the TV, pero es I como... watch TV. Sí, puedo decir I see TV. I see the TV. Sí lo puedo decir. Solo que me refiero a que yo veo el aparato. Okay, veo la tele, pero no estoy observando o, como decimos, watchando algo en la televisión, sino que solo veo el aparato. Es que estaba apagada. Ajá, exactly. Ajá. De hecho, déjeme comentarles que para referirnos a mirar o ver, hay una inmensidad de verbos que se sorprenderían. Okay. Otra pasadita hoy. Vamos con esto, entonces nada más. Okay. Sí, porque tenemos el see y el watch, que son los más comunes. También está look, stare, gaze, layer, glare. Son un montón. Glance. Henry, nos sacaste de una, pero nos metiste en un chingo. Ok, seguimos. Esta parte sí ya es un poquito más compleja, ok. Pero vamos a darle, ok. Possessive form of nouns, que es lo que vimos ayer, del apóstrofe con la S, ¿se acuerdan? Sí. Ok. En esta aquí tengo solamente esto, que es la explicación. La apóstrofe antes es de plural y la después era de singular. Exactly. Thank you very much. Ok, ¿qué significa esa apóstrofe con la S en español? A ver si se acuerdan. Tuyo. Su. No. Es propiedad. Sí, yes, exactly. Yes. Ownership, possession, and relationship. Okay, la S, la comita con la S significa de. Okay, de. Que muestra o que expresa posesión, relación y propiedad. All right? Yes. Okay. Acá está. Esto es una farsa. Mire, doctor, lo que vamos a hacer es poner esta marca Licky Moly a través de esta tu. Está viendo un tip. Es que Luis Miguel quiere vender Licky Moly. Ok, seguimos. Acá dice, I drive my father's car. Yo manejo el carro de mi papá. Ok, yo manejo el carro de mi papá. Father's car es el carro de mi papá. Ok, sí, el carro de mi papá. So esa S que está ahí significa de, el carro de mi papá. Es como que está, es como lo que está acá abajo, literal o palabra por palabra. Así se diría, I drive the car of my father. Dice, yo manejo o conduzco el carro de mi papá. Ok. El segundo dice, she wants to buy her parents' house. Ella quiere comprar la casa de sus padres. Es como que está acá abajo, si es palabra por palabra. Ella quiere comprar la casa de sus padres. De sus parientes, perdón, o padres. ¿Ok? Ya. Preguntas. People, questions. Solo si refuerzan las excepciones con las palabras que terminaban con S, ¿solo son esas las que vimos ayer o hay más? ¿Perdón? Las palabras que terminan con S.
Ajá. Recuerdo que vimos un par de ejemplos y solamente esas eran las excepciones, o habían más. De hecho, déjeme comentarle que hay unas palabras, más bien hay ciertos nombres, bueno, por ejemplo, Alexander o Alex, que termina en X. Según la regla gramatical o la regla del apóstrofe y todo eso, no se puede hacer ese apóstrofe con la S. Pero ahora el inglés ha cambiado y ha evolucionado mucho, entonces ahora se puede con todo el nombre, ¿okay? Sin importar la terminación. Excepto con la S, tiene dos opciones, le pone la comita solamente o le pone la comita con la S. ¿Okay? Vamos a ver. En el chat he colocado cuatro verbos, que es manejar o conducir, usar, bailar y play. Play significa jugar o tocar un instrumento. Con esos cuatro verbos, ok, elijamos uno y me darán un ejemplo, ok, usando el apóstrofe con la, bueno, ya saben, eso que está ahí. Les daré yo un ejemplo, ok. Miren el ejemplo que puse ahí. Ahí está en el chat. I play with Ronald's little brother. ¿Ok? Ronald's little brother. Yo juego con el hermano pequeño de Ronald. Dice ahí. ¿Ok? Voy a ponerle complemento si quieren al verbo. Yo juego fútbol. Yo toco el piano. Yo juego básquetbol. Yo juego a las escondidas. Yo juego al ladrón y policía, etc. ¿Ok? ¿Sí? Algo así es lo que vamos a hacer. Otro ejemplo podría ser, I use Daniela's laptop. Ok, yo uso la laptop de Daniela. Ok, I use Daniela's laptop. Y recuerden que la S tienen que pronunciarla sí o sí. Ok, Ronald's Daniela's. Ok, sí, perfecto. Ahora, ¿quién inicia? I dance in the Mario discotheque. Mario's. I dance in Mario's. In, no. I dance in the Mario's discotheque. De, no, eso no va. Quite el de. Mario. Only Mario. Mario's discotheque. Okay. Okay, muy bien. Nelson. Díganos, Nelson. Today I launch. No, perdón. Today I launch mother house. In my mother's house. In my mother house. Okay. Sería almuerzo, ¿verdad? Sería launched. Así como está ahí. Okay. Yes. Launch. Launched. Launched, pasado, launched. Okay, very good. Thank you, Nelson, for that. All right. ¿Quién más? ¿Voluntarios? I teach my wife to drive. Falta el posesivo. La oración está correcta, sí, sí, por supuesto. I teach my wife to drive. Pero no hemos usado, no hemos usado el apóstrofe. My wife. Wife. Ok. Tenemos que usar el apóstrofe, la S, me refiero. o puede decir, I drive my wife's car. Yo conduzco el carro de mi esposa. Okay. Lo voy a escribir como okay. Henry puso we play in company team cricket. Sería we play cricket
in the company's team. ¿Ya? ¿Ok? Cricket tiene que ir después del verbo play. All right. Seguimos. Suleyma, are you there? Hola. Hello. Era similar a la que usted dijo, pero yo había puesto I drive my husband's car. It's okay, it's okay. Con respecto al ejemplo, thank you, Suleyma, está bien así, no se preocupe. Perfect, perfect. Alexander, es I teach my wives to drive, no está correcto. Okay. Sería yo enseño a mi esposa a conducir, de conducir, no se puede poner en español tampoco, porque recuerde que la apóstrofe con la S significa de, ok, y luego esa comita y la S tenemos que usar un objeto, una persona, un animal, cosa, ok, que le pertenezca a su esposa, ¿sí? Ok, podría ser I teach my wife's sister, ok, yo le enseño a la hermana de mi esposa a manejar. Podría ser. Ok. Yes. Very good. ¿Quién estaba aquí pidiendo? All right. Dele, sí. Eric. Ok. Primero Eric y después usted, José, para que no pierda el impulso. Eric. I'd like to go to restaurant. Repeat, please. I drive to Hector's restaurant. I drive to Hector's restaurant, digo. Yes. Okay. Miguel, no sea así. Ese ejemplo, ¿no? Okay. El que mandó el Tony al grupo está bien, solo elimine el artículo, el da. Eso no, ok. Borre, sería I drive Rodrigo's car to work. Work. Ok. El that es un artículo, no necesario, ok. Josefa, ¿cuál es la pregunta, Josefa? Hello. Micrófono apagado. Yo, más que ejemplo, yo. Quiero que me ayude, por favor, porque sí estoy un poco confundida. Ayer no estuve en la clase y ahora me estoy ubicando con lo del apóstrofe. Si me podría explicar, por favor, porque sí, con lo que he escuchado, estoy un poco perdida. Ok. Permítanme, entonces. Vamos a buscar el mapa de Google. Me abro la clase de ayer. Aquí tengo la presentación. Denme un segundo. Ok, soy yo o hace una calor horrible. Y eso que ando en manga corta hoy. No tengo manga larga. Por dos, está horrible. Pero igual, usted vive en Usulután, entonces allá es una cuarta más. ¿Una qué? Una cuarta más, o sea, es más. ¿A calor o calor? La calor. Allá le dicen la calor. Creo que no está explicado acá. Bueno, lo voy a explicar aquí. Ok, aquí. Pensé que estaban bien más ejemplos. Vale, el apóstrofe, esta comita con la S significa en español de, ok, de, que expresa posesión, ok, possession. Ok. Tenemos ahí posesión, relación y propiedad. Eso es lo que expresa la comita con la S. ¿Ok? Pongamos acá un ejemplo. I lost. Lost es perdí. Perdí, ¿ok? Perder, pero en pasado. Perdí. Yo perdí. Pongámosle aquí. Key es llave. Ok, llave, ya sea de la casa, del carro, okay, de la moto, etc. Dice acá, yo perdí Mauricio llave, dice acá. Ok, no tiene sentido.
Para mostrar posesión, ponemos la comita con la S, que significa de. ¿Ok? Ponemos el nombre de la persona. Si usted gusta, puede poner nombre o puede poner solamente el hombre. El, ¿ok? Men. I lost Mauricio's key. Después del apóstrofe con la S, le ponemos acá un objeto, animal, persona, lugar o evento. ¿Ok? Acá tenemos key, que le comentaba que es llave, es un objeto. Entonces, en español sería, yo perdí la llave de Mauricio. ¿Ya? Yo perdí la llave de Mauricio. Así sería acá en español. ¿Ok? Esto que está acá significa la llave de Mauricio. Si yo elimino la S y el apóstrofe, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Ok? A no ser que el apellido de Mauricio sea aquí. Perdí a Mauricio aquí. ¿Ok? Perdí la llave de Mauricio. ¿Ok? Podría ser. Otro ejemplo puede ser I eat with. Puedo decir Miguel's family. ¿Ok? Yo como con la familia de Miguel. ¿Ok? Acá está. Familia de Miguel. Miguel's family es familia de Miguel. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Un último ejemplo podría ser este que está acá. I cook. Cook es cocinar. I cook for. Cocino para. Yo cocino para. Soy René. Voy a enojar. Relájese. Ok. Dice, I cook for René's wife. Yo cocino para la esposa de René. Ok. Muy bien. Ahora. Pues sí. Teacher, una duda. Vi que, bueno, cuando empezaba a ver lo del apóstrofe, lo ponía después o antes. Yo eso no importa. Con la esposa de Miguel. En el caso de si lo pongo antes, quiere decir que el grupo que está acá es singular. Si lo coloco después de la S, quiere decir que es plural. ¿Ok? En este caso, en el caso de plural, ya no se usan los nombres específicos. Acá tenemos Mauricio, que es específico. Miguel es específico. Y René es específico. Si ponemos, por ejemplo, I clean, ese es clean, es bueno, póngale wash, que es lavar. ¿Ok? Lavar o limpiar. Lavar con agua y todo eso, jabón. I wash the doctor's. ¿Ok? Yo lo puedo poner así, ¿ok? No hay problema. Car. Y también puedo ponerlo así como está aquí. ¿Ok? La diferencia se encuentra en el orden del apóstrofe con la S. La primera está antes el apóstrofe y después la S. Eso quiere decir que hablo de solamente de un doctor. Y acá dice, yo lavo el carro del doctor. Ahora, si yo coloco el apóstrofe o la comita después de la S y puedo poner el objeto en plural, quiere decir, yo lavo los carros de los doctores. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que le sí. All right. O sea que estaría bien decir the English students' books are used by me. Ajá. Así. Okay. Very good, very good. Excellent, excellent. Muy bien, muy bien. Okay. Very good, very good. Okay. El que mandó Carlos al grupo está bien. Okay. I use sería my. Okay. Recuerde my. Okay, yo uso la lavadora de mi mamá. Okay, I use my mother's washing machine. El ejemplo de Carlos, perdón, de Miguel Mesa también está bien. Miguel Mesa. Miguel Mesa también está bien, que dice, I dance with Pedro's wife. Está bien, okay. Very good. Preguntas ahora. Hoy sí, pregúnteme por qué. Luego ya no. Con respecto a play, también significa ver la obra de teatro. Sí. Ok.
También. Y también reproducir. Sí. Ok, sí. All right. Muy bien, entonces. Ahora, todos abramos el libro. Abramos el libro. Y nos pondremos al día. Tenemos poco tiempo, pero igual vamos a ponernos al día. Acá está. Ok, acá tenemos en la página número 10, tenemos la parte 5, que creo que sí la completamos, ¿verdad? Pero quiero que me confirmen si la completamos. Sí, ¿verdad? La parte 5 en la página número 10. Yes. Ok. Yeah. Sí la hicimos, entonces está bien, está bien. También, esta sí no la hicimos, la parte 3 de la página número 11, ¿verdad? Que no, esa no la hicimos. No. Ok, hagámosla en 2 minutos. Bueno, 1 minuto, está fácil. Solo pondremos are, am, or is. Yo creo que es solamente are porque están todos plurales. No, oh, pero dice completa las oraciones usando la información de la conversación que está arriba. Ok. All right. ¿Ya? ¿Terminamos? Ok, seguimos con otra parte. Ok. Ahí solamente R pondremos en esto, ok. Vamos acá. Esta parte sí la hicimos, ¿verdad? La parte número 5 en la página 12. Confirmen. ¿No? Yo no la tengo, no sé si no la hice. Creo que. Entonces hagámosla, dice, completa las oraciones usando el plural del be. Okay. Démosle.
just in local. They are not there. Not. Yeah. They are. They. They're not. You finished? Terminamos la parte 5, página 12. Sí, ya. Nosotros somos contadores. Profesor, ¿qué me faltó después de que puse la palabra Saldí, porque es el nombre de un hijo mío? En esa línea, ¿qué falta? El objeto que él posee, la persona con la que se relaciona. Hijo. ¿Mm? Porque ahí dice, yo bailo con de Sabdis en la casa. No, le falta a la persona, eso ya sabes, pero ¿qué posee él? Oh, el objeto. Ajá, el objeto o otra persona. Ah, ok. Eso es lo que me faltaría en esa línea que usted colocó. Ajá, exacto. Okay. Mire el siguiente ejemplo que está después del suyo de Atilio. Dice, yo como con la familia de Marco. Okay. Me faltaría como ejemplo esto que está acá, family, que es persona en este caso, o un grupo. Gracias. En el ejemplo de Carlos sería I dance in Sadie's home. Ah, ahí sería. En la casa de Sandy. Ajá. Y sí, sería ya. Ajá. Ok. Vamos a remover, quitar el app y ya tendría más sentido, tiene razón. Yo bailo en el hogar de Sadis. ¿Did you finish this part? ¿Concluimos esta parte 5? ¿La 12? Sí. Yes. Okay. Yes. Para revisar rápidamente, la primera es they are receptionist. Segunda es you are not supervisors. Tercera, Susan and Marcos are not colleagues. Cuatro, we are accountants. Cinco, we are Carla and Sandra. En la seis es they are Miss Herrera and Miss Mejía. Okay. Very good. Luego esto sí lo hicimos, leímos esto, hicimos también hicimos esto. Ese ejemplo no llevaba B. ¿Cuál? Hola. ¿Cuál ejemplo? En las últimas dos que él acaba de... esa. La sí. Número 5 y la número 6. Recuerde que... Recuerde que el B es am, is, are.
Okay. El be no es el be que usamos. Lo que usamos es el am, el are y el is. ¿Ya? Okay. Pues ahí es, we are Carla and Sandra. Ajá. Y luego tenemos they are Miss Herrera and Miss Mejía. Ah, ok, sin be. Ok. Yo lo había puesto con be. They are Miss Herrera, Miss Mejía. Okay. Esta parte sí la hicimos, hicimos la también esta parte acá y sí lo hicimos muy bien. También esto se hizo. All right. Ahora vamos con esta parte que dice vocabulary practice. Ask different six different partners their names and occupations. Okay. Hacemos esto así con seis personas que conocemos, ya sea de acá de la clase o en general. Pongamos su nombre y pongamos la profesión de la persona, obvio en inglés, ¿ok? Démosle. Tenemos para esto 3 minutos. Consulta. ¿Sí? ¿Sería profesión o ocupación? Lo que usted guste. Ok. Maestro, al terminar la tarea 5 de la página, automáticamente ya ahí ya está concluida la semana, esta semana. Sí. Ya, porque si usted le da siguiente, lo pasa a la segunda parte, sí. Como con las siguientes tareas de la próxima semana. Sí, sí, así es. Asegúrense que, bueno, todos, aseguren que si es 20, que quede 20-20, ¿ok? Y si 25, 25, 25. Okay, al 100. Hoy es el último día. Gracias por acordarme, Carlos. Okay, tienes que estar al día ahora con la semana 1. La semana 1 tiene que salir 20-20. Cada tarea es darle 20 puntos.
Did you finish this part? Hicimos esa parte, vamos a la parte 3, que dice, que es del verbo be, dice be, singular en plural. La indicación dice, busca los errores en cada oración, ok, enciérralo en un círculo y reescribe la oración correcta, ok. Démosle. ¿Se los decimos o los escribimos? Escribirlos. Okay. Identifíquenlo y luego lo reescriben. Con lo cual, ¿cómo correcta? No logro ver la foto que mandó Elías. Okay, voy a intentar mandarla de otra manera. Tiene que la descargue. Okay. Gracias.
Sí, así debe estar. Así como la mandó. ¿Terminamos ya esta parte? Yes. Atilio, lea la primera, ya corregida. We are marketing manager. Okay, sería we are marketing managers. Ya lo escribo. We are marketing managers. La segunda, Mr. Mesa. She is Margarita Marroquín. Okay. Sería. She isn't, porque es negativo. No. Okay. Next, la siguiente. Vea la gente. ¿Yo? Henry. Luego, decíle a usted, ¿sabes? Henry, hello. I'm Sarai. No. Hola. Can you hear me? Yes, I can hear you. Natalie and Sarai are the new supervisor. Okay. Okay, are the new supervisors. Okay, very good. Number four, la cuarta, Sara, léala. My boss is Jorge Sandoval. Okay, my boss is Jorge Sandoval. Sandoval. Mi jefe es Jorge Sandoval. O podría ser también negativo, ¿verdad? Oh, sí. Okay. My boss isn't Jorge Sandoval. Yes. Okay. Le da la siguiente, la última. Their secretary isn't Laura Miranda. Okay. Their okay, their secretary isn't Laura Miranda. Okay, perfect. Thank you guys for your participation. Luego tenemos la parte 4, que es acerca de esto que está aquí, de hacer preguntas y responderlas. Pero debido al tiempo no lo vamos a hacer, solo se las queda, les queda de tarea. Okay, les queda de tarea. Okay, muy bien. Perfecto. Les muestro algo para que todos se estén al tanto de eso. Y que no les dije. Acá les muestro. Esto. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok, muy bien. Yeah. Esa imagen la mandó Elías. Okay.
esto que está acá donde les explicaba, ¿verdad? La HW es la semana HW01, la semana 1 tiene que estar así hasta acá al 100. ¿Ok? No es obligación, por supuesto que no, mínimo es 80%, pero si la pueden poner al 100, excelente. ¿Ok? Ya HW02 ya se refiere a la semana número 2. ¿Ok? Esto que está acá, HW promedio, está hasta aquí porque es solamente la semana 1 que ha tomado. Cuando ya sea la semana 2 completa, subirá hasta la rayita y así sucesivamente hasta llegar al final. El total es lo que lleva de todo lo que está acá, ese porcentaje. ¿Okay? Lo que decía del 20-20, acá está. 20 puntos de los 20 del día 1, 20-20 del día 2, así sucesivamente. ¿Okay? Para que esté al 100. Así tengo que quedar el día de ahora, ¿okay? Al 100. ¿Ok? Yes. Muy bien. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. El día de hoy concluimos con la unidad número 1 del libro o del manual. El día lunes seguimos con la unidad número 2. Ok. Si usted se quiere reforzar, pues hágalo. Vea el tema que se verá el día lunes. Busque un video corto en YouTube. Vea de qué tema para que ya tenga una idea de lo que va a venir a estudiar, ¿ok? Perfecto. Ya me encargo aquí la lista de asistencia. La actualizo y nos vamos a dormir, excepto uno que tiene que quedarse. Quiero ver si está esa persona. No, no está. Entonces pasamos a la siguiente. La siguiente persona es Eduardo Andrés Galeano Flores. Eduardo. Teacher. Hello, ahí está Eduardo, sí, ¿verdad? Sí, teacher, aquí. Ok. Usted se queda después de todos, ¿ok? Después de la clase. Ok. All right. Muy bien. Tenemos Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Yoneli Guadalupe Castro Sagastume. Present. Edson Stanley Calderón López. Él no estuvo. Andrés Galeano Flores. Sí, ¿verdad? Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Él yo que no estaría, no está. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. José Miguel Maza Orellana. Presente. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereson Rodríguez. Present. Ok. Hoy tenemos a Ronald Javier Jovel Alvarenga. Creo que no estuvo el día de ahora. Sara Luz Rodríguez. Present. Ok. Y luego tenemos Zulema Rocibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present. Y por último, Julio César Batres Rivas. Creo que no estuvo el día de ahora. Ok. Bueno, gracias a todos por siempre unirse por esta semana. Ha sido una semana muy buena, muy productiva. Ok. Quedo satisfecho. Ok. Con su rendimiento. Pues felicito a todos. Ok. Gracias y pues nos vemos el día lunes. Que la pasen bien este fin de semana. Disfruten con su familia, amigos o quien sea. ¿Ok? Y nos vemos el día lunes. Que la pasen excelente y se cuidan mucho. ¿Ok? Good night, everybody.
Good night, everybody. Thank you. Se queda, Eduardo, ok. No se vaya a ir. Ok, aquí estoy. Gracias. Bye. Bye bye. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Ok. Bye. Ok, Eduardo, acá estamos. Teacher. Ok. El propósito de estudiar estos minutos es para poder aclarar cualquier duda de los temas que se han visto, ok, o preguntas de cualquier otra cosa, cualquier otro tema de inglés, acá estamos para responder, ok. Ah, ok, teacher, perfecto. No, fíjese que, bueno, básicamente creo que sí he entendido toda la clase. Parte del abono es que enseña bien. Ahí estamos. Bueno, la verdad es que avanzando, uno de mis miedos es, pues, como todos creo yo, el a veces no entender o el no aprender más rápido. Uh-huh. Pero, bueno, estoy 100% comprometido en poder hacer bien las cosas. Pero sí creo que tal vez alguna interrogante como tal ahorita los hemos visto, creo que no, teacher. Sí he estado atento a lo que he estado diciendo y creo que con la práctica y repaso de esos días, creo que se pueden ir quedando. Sí, sí. Okay. Sí, poco a poco hemos ido avanzando porque hemos comenzado con algo muy sencillo. Es obvio, sí. ¿Verdad? Es la semana, primera semana, es básico. Pero igual, poco a poco se va avanzando y los temas van requiriendo más práctica. Entonces, y más atención. Sí, aquí tal vez lo importante, teacher, bueno, para mí, o como consejo que usted me pudiera dar, no sé que, cómo es más fácil ir aprendiendo verbos, para ir ampliando el vocabulario. ¿O qué parte es más importante ahorita que uno inicia el poder ir, no sé, tal vez no memorizando, sino que aprendiendo? En este caso, fíjese que es muy importante aprender las estructuras más principales. Estructuras me refiero a los tiempos, ya sea pasado, presente y futuro. ¿Ok? Hay muchos más. Son 13 estructuras, 13, 14 estructuras las que hay en inglés. ¿Ok? Eso es una de las cosas que se debe aprender. Por lo menos aprender la estructura del presente, la del pasado y la del futuro. De hecho, el lunes veremos el presente. Ya se empieza a ver el presente simple con verbos. Esa es una de las cosas que yo recomiendo aprender. Que en todo caso sería el I going. ¿Cómo? Ok. Ok, repito. Ok. Una de las cosas que yo recomiendo es, a cualquier persona le puede recomendar, es memorizar o aprender por lo menos esas tres estructuras principales, presente, pasado y futuro. ¿Ok? Esas tres. Y memorizarlas como van, cómo va el sujeto, cómo va el verbo y cómo va el complemento. Si usamos un auxiliar para expresar futuro, para expresar pasado o presente. Y otra cosa que a mí me funciona muy bien, me funcionó muy bien cuando aprendí inglés, es que apartaba diariamente cierto vocabulario, no un montón, bueno, sí, bastante, porque ya con el paso del tiempo aumentaba el nivel, pero comencé con algo fácil, tres palabras al día, las escribía en inglés, las escribía en español, ¿ok? Por cada palabra ponía todos los posibles significados en español, porque una palabra puede significar tres cosas, cuatro cosas en español. Por ejemplo, mire, el verbo que vimos ahora, que es el verbo jugar, bueno, play. El verbo play tiene sí. Cuatro significados, que es jugar, tocar, reproducir y también significa obra. Porque mire, esos cuatro significados. Eso es lo que yo hacía. Hacía eso y luego escribía oraciones por cada palabra. Ok, por cada palabra. Esas oraciones iban escritas en diferentes estructuras. Okay. Por eso le decía yo que es necesario o es importante aprenderse las estructuras para poder formar oraciones. Luego de eso, las ponía, las practicaba yo solo.
Yo tenía con quién practicar, lo hacía yo solo, okay, yo practicaba yo solo, okay. Y incluso en mi mente, cualquier cosa que yo anduviera haciendo o andaba haciendo, yo andaba esa estructura en práctica en mi mente. Cualquier cosa que veía, hey, inglés acá, todo eso. Okay. Eso sería una buena estrategia. Una buena práctica. Uh-huh. Okay. Ah, okay, perfecto, hacer, teacher. Puede hacer eso, Eduardo. Tres palabras al día, cualquier cosa, frutas, animales, vegetales, objetos, cualquier cosa. Ok, perfecto. Eso podría ser. Ok. Okay. Más, sí, más, claro. Y también, obviamente, rodéese del inglés. Si ve películas, véalas en inglés. Y si escucha música, bueno, y si no escucha música en inglés, empieza a escuchar música en inglés. Ok. Si ve series, véalas en inglés. Si ve algún youtuber, búsquelos en inglés. Si tiene TikTok y ve a TikTok, busque TikTokers, que también hay muchos TikTokers que dan clases de inglés o que muestran videos en inglés. Otra idea muy bien también. Tenemos esa herramienta que es en las redes sociales. Hay okay. contenido ahí. Sí, claro. Ok. Así está la cosa. ¿Más preguntas o dudas? Perfecto. Yo creo que igual, a mí que vamos avanzando, si hay con temas más avanzados, creo que sí lo voy a molestar más. Ok, excelente, entonces. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes, a la misma hora, ok, con la misma motivación y actitud para seguir mejorando, ok. Primero Dios, teacher. Te cuida mucho, ¿vale? A Eduardo, ok. Perfecto, muchísimas gracias. Cuídese. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídese. Gracias.